Para familias de bajos recursos, se necesitará encontrar otros recursos para poder llenar este vacío y por ende necesidad. Por su parte, el día de hoy, gracias al Banco de Comida de San Diego, familias tendrán un aumento en sus hogares o alimento. Gustavo nos acompaña. Gustavo, cuéntanos, ¿cuántas familias se han visto beneficiadas el día de hoy a través de estos programas? Adelante. Fueron casi 2.000 personas, 2.000 adultos mayores que recibieron una caja de comida. Y ojo al siguiente dato. Casi el 80% de todos los que recibieron un paquete de comida son latinos. Estos son los detalles. Nos la vemos apretada y ahí vamos saliendo como podemos. Alonso es uno de los muchos adultos de la tercera edad que el día de hoy recibió una caja con comida por parte de San Diego Food Bank. Él, al igual que muchos en las filas, no están viviendo sus mejores momentos. Me despidieron, 16 meses sin trabajar. La única que trabaja es mi esposa. Por ahora solo son él y su esposa. Juntos han buscado cómo salir adelante de diversas formas. Él me comentó que intentó aplicar para recibir apoyo con las estampillas de comida, pero por temas personales no logró continuar con el proceso. Hace 3 semanas estuve en Tijuana por un hermano grave y ayer lo enterramos. Entonces perdí el tiempo que te dan de margen para poder mandar los documentos. Si Alonso hubiese logrado inscribirse al programa de cupones, tendría que enfrentarse a los recortes del presupuesto del programa federal CalFresh, ya que el próximo mes terminan las asignaciones de emergencia a este programa por la crisis de COVID-19. Por lo menos van a haber una reducción de sus beneficios de estampillas de comida por un mínimo $95 al mes menos. Las personas más afectadas son las personas de tercera edad y familias de bajos ingresos. Tan solo en el condado de San Diego son más de 350 mil personas que dependen de este programa y con la reducción de fondos, organizaciones como San Diego Food Bank se preparan para brindar ayuda para que miles de sandieguinos no se queden sin comer. Que el banco de comida está aquí para ayudarlos con cualquier necesidad de comida que ocupen. Pueden ingresar a nuestra página web. Si usted desea inscribirse a los beneficios de San Diego Food Bank, ingrese a la página que aparece en su pantalla, dé clic en conseguir ayuda y debe acudir a los próximos eventos que se anuncian. Lo único que tienen que hacer es venir con un comprobante de domicilio y su identificación y pueden aplicar para la comida. Recuerde que el día de hoy los apoyos solo fueron a personas de la tercera edad, pero si entra a la página de San Diego Food Bank, .org puede encontrar más campañas destinadas a grupos como personas, familias de escasos recursos. Para Noticias Univisión San Diego, Gustavo León, regreso al estudio. Excelente información, más cuando se necesita. Gustavo, muchas gracias por este